Bien, el tema se titula ¿Qué implica ser trasladado al reino de Jesús? Habíamos comentado, hermanos, que se estaba infiltrando malas enseñanzas, canallas enseñanzas, porque estaban tratando de filtrar falsos maestros en la iglesia de Colosa, que para llegar a una estatura espiritual había que someterse a rituales, a filosofías huecas y engañosas, como el apóstol Pablo lo va a decir, a no centrado en Cristo Jesús, sino que había que añadir prácticas, guardando alimentos, guardando ayuno, guardando días de luna, fiestas, culto a los ángeles, es decir, toda una serie de penitencias y cosas de esas para fortalecer supuestamente el cuerpo y elevarse para tener una preparación espiritual para alcanzar una mejor madurez. Pero eso no es así. Cristo es el todo, en Cristo estamos completos. El Señor ha hecho una obra perfecta en nosotras, dándonos su Espíritu Santo para hacer llegar a la estatura del varón perfecto. Quiero que lean, siempre vamos a leer este texto que está en el versículo 18, dice del capítulo 1, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, con Cristo todo tiene que estar, usted como creyente, buscar siempre a Cristo. Cristo, siempre orando en todo momento, dando gracias a Dios. Dios no nos dejó huérfanos. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros a través del Espíritu Santo. Y no estamos, no necesitamos someternos a exigencias y rigideces humanas para alcanzar ese nivel de plenitud. Cristo es la plenitud de la Deidad. Con Él estamos completos. No nos falta nada. Y esa es la carta de Colosenses. La preeminencia de Cristo. Cristo es suficiente. El tema lo titulé, ¿qué implica ser trasladado al reino de Jesús? Y quiero que busquen, por favor, el versículo 13 directamente, 13 y 14 de esta porción, dice, el cual, refiriéndose a Jesús, al Padre eterno, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el enfoque principal es, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo, con su poder y su sangre, su redención, nos libra del poder del pecado, de las tinieblas, y nos traslada. ¿Dónde pertenecemos nosotros ahora? Al reino del Hijo, del amado Hijo de Dios. ¿Quién es mi Rey? El amado Hijo de Dios. Yo no pertenezco al pecado ni a la oscuridad. He sido trasladado de las tinieblas a la luz. A la luz. Ya yo pertenezco al Señor. No tengo que estar pensando en lo que fui. Todo. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, las tinieblas pasaron. Ahora, dice, todas son hechas nuevas. Ahora soy parte del reino del amado Hijo, del Rey. ¿Quién es mi Rey? Porque si hay un reino y un Rey. El Rey mío, ¿quién es? Jesús. He sido trasladado. Soy parte, soy Hijo de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad. ¿Qué es potestad? El poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He sido trasladado. Yo pertenezco al reino de Dios. Y entonces eso es lo que el tema de hoy. ¿Qué implica ser trasladado al reino de Dios?
¿qué implicaciones tiene? Yo no soy el viejo Ricardo, el viejo hombre, yo no soy ese. Soy una nueva criatura en Cristo. ¿Y qué implica para mi Señor mi nueva condición de hijo de Dios? Y eso es lo que vamos a tratar. Vamos a repasar textos que tienen que ver con el traslado de las tinieblas a la luz, al reino del amado Hijo. Búsquense Juan 1, 4 al 5. Juan 1. Dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuándo nosotros venimos a ver? Cuando Cristo vino a nosotros. Dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalece las tinieblas con aquel que ha nacido de Cristo Jesús. Somos hijos de luz. Si tú puedes decirme a mí que tú eres aquel, no, pastor, mire, yo soy así bravo porque mi abuelo, mi bisabuelo era un tipo bravo y amargado. Yo tengo en mi ADN, digo, falso, mentira del diablo, porque tú has nacido de nuevo. Tú no tienes por qué estar encadenado a las bravuconadas de tu abuelo. Yo, y lo digo por mi propia experiencia también, ¿no? Mi abuelo tenía fama de eso, así que yo heredé del cromosoma de mi abuelo. No, con Cristo se rompe la maldición de la cadena de maldad. Así que nosotros podemos ser librados. Dice la Escritura que aun si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa el color del pecado, una vez vengo a Cristo, las tinieblas. He sido trasladado de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Ahora soy potestad. Dios me ha dado la potestad de ser hijo de Él. Y no hay gobierno del diablo sobre mí. Yo no soy aquel que dejé de ser. Yo no soy aquel. Soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Léanse también Hechos 26, 18. Hechos 26, 28. ¿Ah? 18 dije. Hechos 16, 26, 18. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y entre los santificados, aquí dice la obra redentora de Cristo, para que se conviertan de las tinieblas y del poder de Satanás, ¿a quién? A Dios. Y así que una de las cosas que va a poner el diablo en duda es que tú no eres hijo de Dios. Tú, mentira, tú eres aquel loro viejo, no da la pata. Tú eres el mismo de siempre. Tú olvídate, ¿quién va a cambiar? El árbol torcido nunca se vuelve recto. Falso. Con Cristo, Cristo es experto en enderezar torcido. Es un buen chapistero. Es su carro de pérdida total. Y no hace emplasto de plastobón. No, eso es, yo pienso que es carrocería nueva. Ni siquiera es chapistero. Porque él no está haciendo emparche. No, no, él los hace carrocería nueva. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Es un texto que es el canto que se inspira. Somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos qué? Linaje escogido. Somos linaje de Dios. ¿Por qué tenemos ese? Porque, bueno, yo a veces con los perros y los caballos se habla del pedigrí, ¿no? Del pedigrí. Nosotros no tenemos pedigrí, tenemos linaje. La sangre, ¿cuál es la sangre que nos une como hermanos? La sangre de Cristo Jesús.
Yo con mis hermanos de padre y madre hay una sangre, pero es una sangre humana. Pero la sangre que jala es la sangre de Cristo. Somos linaje escogido, ¿qué? Real sacerdocio. Cuando dice real, real se refiere a reino. Tenemos el acceso directo al trono de Dios. Pues somos ya el sacerdocio judío en el templo, pasó a la historia. Ahora a través de Cristo, todos nosotros podemos tocarle la puerta al Señor y nos abre. Porque tenemos el real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. Somos apartados de Dios, apartados del mundo, separados del mundo para consagrarnos a Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Quién adquirió ese pueblo? Él mismo, por su sangre, para que anunciéis, y ese es el gran propósito superior de la iglesia del Señor, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Entonces, ¿qué implica el ser trasladado de las tinieblas a la luz? ¿Ahora qué soy? Ya no, yo no puedo estar mirando hacia lo que yo fui. ¿Ahora qué hago? Estoy con un carro en neutral. Ah, ya yo no soy esto, ya yo no tomo, ya no soy un drogadicto, ya no soy el mujeriego aquel empedernido que engañó un poco de mujeres. Ya yo no soy aquel pobre perdido, encadenado a su propio pecado. Bueno, ¿y ahora qué soy? Me quedé mirando para atrás diciendo, adiós, ya no soy aquel. ¿Y ahora qué eres? ¿Qué implica ser trasladado? Entonces, este texto nos da luz sobre eso. Nos da luz. En primer lugar, ¿qué implicaciones tiene? Implica, en primer lugar, que si yo soy ahora parte del reino del amado Hijo de Dios, debo conocer la voluntad de mi Rey. Mi Dios tiene una voluntad. Mi deber como Hijo de Dios es conocer a mi papá, conocer a mi jefe. Y vamos a ver el versículo 9 del capítulo 1. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos, hermanos, ¿qué es la palabra? Llenos, ¿qué es llenos? Full, no empty. No, hay un hermano contra, siempre están diciendo, que llegue a la estación, que llegue a la estación, siempre andan empty. Oye, ven acá, pero échale un poco más de gasolina al carro. No. ¿Cuál es la petición? Que estemos, ¿qué? Llenos, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. Miren, del conocimiento de su voluntad, no del intelecto, no es de la teología, es el conocimiento de su voluntad. ¿Y qué significa la palabra voluntad aquí? De lo que tienes que hacer por mí y en nombre mía, en nombre mío. Conocimiento de su voluntad. Eso es lo que tiene la palabra de Dios, que se traduce, la palabra de Dios se traduce en una voluntad, en una ejecución, no en un saber, no estar ahí como un tipo que tiene un cabezón grande y con las piernas chiquitas. No, Señor, un orejón. No, Señor, es el conocimiento de la voluntad de Dios, porque si he sido trasladado de las tinieblas a la luz, debo conocer qué es lo que mi Padre quiere para que esté en el reino de Él. Conocer su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y acuérdense que la sabiduría en la Biblia no tiene que ver con Platón, ni con Aristóteles, ni con... Porque la palabra filosofía es amor a la sabiduría. La palabra misma, filos, amor, sofía, sabiduría. Pero la sabiduría en la Biblia no es otra vez un filósofo en un cuarto negro buscando un gato negro donde no hay cuarto ni gato. No, la sabiduría en la Biblia es aplicar la voluntad de Dios a nuestra vida. Eso es sabiduría. ¿Y qué implica la sabiduría? Obediencia. El que me ama, ¿qué? Guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. Entonces, le pido a Dios, y el apóstol Pablo está orando, pedirles que sean llenos del conocimiento de su voluntad para en toda sabiduría. Es decir,
que en cada cosa que tengamos que tomar una decisión, apliquemos la voluntad de Dios a mi vida. E inteligencia espiritual, también dice la palabra inteligencia. Acuérdense que inteligencia también es otra palabra que no significa lo que el mundo considera como inteligencia. Inteligencia dijo, oh, ese muchacho es inteligente, ¿cómo sabe de álgebra? ¿Cómo sabe? No, en la Biblia inteligencia significa apartarse del mal, como dice claramente el libro de Proverbios. Entonces, ¿para qué yo quiero? Ahora que estoy, porque nos gusta eso, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Bueno, ¿qué es la luz? La luz es conocer la voluntad de Dios, vivirla, aplicarla, y si la aplico, soy sabio e inteligente. Santiago 1, 5, 6. Si usted tiene problemas para la sabiduría, bueno, mira, que yo no creo que yo sea muy inteligente o sabio para conocer la voluntad de Dios. Falso. Mentira del diablo. ¿Qué dice Santiago 1, 5, 6? Lo conocemos muy bien. Dice, y si alguno de vosotros tiene que falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué? Dios contesta esta es una oración contestada, ¿sí o no? Esta es una oración contestada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da. ¿Y cómo la da? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí tiene una oración contestada. Dios quiere que tengamos sabiduría, es decir, el conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad. Eso implica que el cristianismo no hay fanatismo. El fanático es aquel que hace las cosas sin saber qué hace. Enterrar una sardina en un miércoles santo. Eso. Un pescado dentro de la tierra enterrado. ¿Ah? O ir donde un brujo. No, usted báñese con esta, de ese 50 latigazo, tírese un poco de hierba, de esta hierba, agarre una carne, tírala en el centro de una, en una encrucijada de carretera, báñese 7 veces y van como corderitos haciendo todo lo que el brujo diga. Y entonces, eso es fanatismo. En la Biblia no es así. En la Biblia yo oro, Señor, dame sabiduría. Y dame sabiduría para conocer tu voluntad. Porque he sido trasladado de las tinieblas a tu luz. Y quiero andar en luz. Y Dios va a decir, sí, yes. Yo te voy a dar esa oración contestada. Porque es lo que yo quiero. Que tú conozcas plenamente mi voluntad. Que vivas como yo te digo que vivas. Léanse Job 28, 28. Casualmente no, diocidentemente. Di el capítulo 28 de Job. Y Job dice estas palabras, que es el centro. Dice Job 28:28. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Pero temor del Señor no significa miedo al Señor, un miedo paralizante. No, el temor del Señor significa obedecerlo. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job lo está diciendo. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Qué es el temor del Señor? Obedecerlo. ¿Y eso qué es? Sabiduría. Sabiduría. Y pero para poder obedecerlo, tengo que conocer la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo estaba comentando el viernes que el hombre no le gusta obedecer lo que Dios ordena. El hombre no quiere. El hombre quiere consultar a Dios para ver si este año me va bien. Si este año la muchacha aquella se va a casar. Si el negocio va a salir en negro y no en rojo. Esas son las cosas ocultas que quiere conocer el hombre, ¿no? Porque parece mentira, pareciera que se ha trasladado de las tinieblas a la luz, pero todavía está apegado a cosas de las tinieblas. El Señor no quiere que conozcamos el futuro, porque el futuro es oculto. Él quiere que vivamos un hoy, el hoy. Por nada esté afanoso cuando, hoy, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor no quiere que consultemos lo oculto. Deuteronomio 29:29 dice que
que las cosas ocultas pertenecen a quién? A Dios. Y las reveladas pertenecen a quién? A nosotros. Dios me va a pedir cuenta de lo que yo te enseñé y te dije que hiciera, no de lo oculto que no te dije. ¿Oíste? Usted no ve en National Geographic las verdades ocultas de la Biblia. Nunca hablan de lo que dice la Biblia, sino de lo oculto de la Biblia. Nadie nos mandó a hacer eso. No, pastor, una muchacha que creyente que se enteraron que era pastor, años, y dijo, pastor, ¿qué dice Dios para mí hoy? ¿Ella qué quería? Que yo le dijera, Dios dice a través de mí que te va a venir un aumento de sueldo este año. No, por favor, lo oculto pertenece a Dios, lo revelado a nosotros. Eso es una tranquilidad, wow, es una tranquilidad. Saúl consultó al oculto cuando fue ¿a qué? A la divina de Endor, a la preguntarle, ¿ganaré esta batalla o seré destronado? Lo que a nosotros nos compete es conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Usted va a tener un empleado que va a actuar, usted le da una instrucción y cuando llega y le pregunta, ¿tú hiciste lo que te dije? No, a mí me pareció que usted quería otra cosa. Yo sentí en mi corazón que usted quería que yo hiciera otra cosa. Digo, ¿qué? ¿Estás botado? Tú no puedes estar como yo, tú dices que yo me imagino que qué. ¿Ah? Como el papá que está, le dice al hijo, píntame aquí, vamos a pintar esta pared. Se va a comprar unos sándwiches para el hijo y cuando él termina, viene tal hijo pintando la puerta. Hijo, yo te dije que pintara la pared. No, es que me pareció que se veía bonita la puerta. Yo no te ordené eso. Y muchas cosas, cuando Cristo venga, estaremos haciendo cosas que no tenían que ver con el conocimiento de su voluntad. Pero no queremos, nosotros queremos es la bola de cristal. Nos digan si este año, y por eso que hablamos, hay muchas cosas de sueños. No, interpréteme este, si yo te voy a interpretar sueños de qué. Yo te puedo hablar de lo revelado, no de lo oculto. ¿Estamos? Entonces, Proverbios 1, 2, 5. Búsquelo. Proverbios, capítulo 1, versículo 2. Dice: para entender, ¿para qué es los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué? ¿Por qué queremos sabiduría? Para entender, para conducirnos en luz, porque estamos en el reino del amado Hijo Jesucristo. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿El insensato quién es? El que no acata la instrucción de Dios, el mandamiento de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué es lo que quiere el Hijo? Que se acate su mandamiento. Eso es lo que quiere el Hijo. El Hijo no quiere que nosotros inventemos algo, sino, si dice, si pedimos alguna cosa, conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, vamos a tener la respuesta que le hayamos hecho. Porque Él no se va a contradecir a sí mismo. El versículo 33 de Proverbios: mas el que me oyere habitará como confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Si yo vivo el conocimiento de la voluntad de Dios y estoy en el reino de su amado Hijo, yo tengo que vivir confiadamente y tranquilo sin temor del mal. ¿Por qué? Porque estoy situado en el reino de Dios.
Porque yo estoy viviendo y conociendo la voluntad y aplicando su voluntad a mi vida. Estoy inmerso en su reino. Cuando uno dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, le estoy diciendo a Dios, vivir lo que Él dice. Vivir lo que Él dice. Mateo 7, Jesucristo, nuestro propio Señor Jesús, en Mateo 7 nos dice, y esto lo he dicho tantas veces en las prédicas, Mateo 7, pero es palabra de Cristo, no mía, palabra del Señor. Mateo 7, 24, dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, siempre el conocimiento se traduce en una acción. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Por eso que Pablo está diciendo, yo oro para que conozca la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia para que su casa no se caiga, porque está sostenida sobre el reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados, hermano. Vivamos el reino, vivamos el conocimiento de la voluntad de Dios. El Hijo quiere que se le obedezca. En segundo lugar, ¿qué implica ser trasladado al reino del Hijo? Implica andar digno de ese reino, conocer la voluntad de Dios y andar conforme a esa voluntad. El versículo 10 lo dice, para que andéis. ¿Y qué es palabra? ¿Qué significa andar? Andar es como vivir, un estilo de vida. Cuando decimos, oye, ese muchacho no anda bien, ¿qué estamos diciendo? Que su vida está descarriada, una vida sin propósito. Pero dice, si yo conozco, Dios quiere que yo conozca su voluntad, para que yo, conociendo esa voluntad, ande como Él me ordena que ande, para que andéis como es digno del Señor. El Señor quiere que seamos hijos dignos, y nuestra dignidad implica poner en práctica el conocimiento de su voluntad, agradándole en todo, así como Cristo agradó al Padre en todo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros como hijos y trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo, tenemos que agradarlo en todo, andando como Él nos ordena que andemos, llevando fruto en toda buena obra. Y usted sabe que el fruto no es obra nuestra. El fruto, yo sé que en mí no mora el bien, dice el apóstol Pablo. Yo sé que en mí, en esta carne pecadora, yo quiero hacer el bien, pero cuando termino haciendo el mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo en mi carne hacer lo que Dios quiere. La única forma de que haya fruto es estar permaneciendo en la vid verdadera. Y lo dice claramente el Señor en Juan 15, versículo 5. Ahí mismo, Juan 15, versículo 5, dice la Escritura. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Quién es usted y yo? Unas ramas, hermano. ¿Y usted sabe cómo son las ramas de la vid? Aquí no, en Panamá no tenemos vid, imposible, ¿no? Tenemos ciruela, quizás algo parecido. Ni parecido, ¿no? Pero las ramas de la vid son unas ramitas enclencas que no sirven para hacer ni un biombo. No sirve para nada. Y ella carga esa ramita, un racimo de uva. Pero es fuerte mientras que esté adherida a la mata principal, al tronco. Dice, ¿vos quién es la vid? Dice el verso 5. Yo soy la vid. ¿Quién es el que tiene la fuerza? Cristo. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, el que estoy ahí, adherido a la vid, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué? Mucho fruto. ¿Cuánto lleva? Mucho o poco. Mucho fruto, porque ese fruto, ¿de dónde viene? El fruto no viene del pámpano, el fruto viene de la savia, de la sangre de la vid verdadera. Porque todo árbol tiene una sangre que se llama savia. Entonces él inunda de nutrición al pámpano enclenque ese que soy yo, ese vaso de barro que soy yo,
y le da vigor y nutrición para que haya fruto. Pues lo dice así, ¿no? Porque separados de mí, ¿qué pasa, hermano? Nada podéis hacer, nada podéis hacer. Yo, ¿qué implica? Que implica que yo conocer su voluntad, pero andar agradándolo en todo, teniendo fruto de parte de él. Y dice la Escritura, en toda buena obra y creciendo, mire que no paramos de crecer, y creciendo en el conocimiento de Dios. Dígame si la Biblia no es infinita. Yo no puedo, yo nadie puede decir, yo me sé toda la Biblia. ¿Por qué la Biblia no se puede conocer de un tiro? Porque acuérdense que la Biblia es palabra viva de Dios. Y como es viva, siempre se renueva solita. Usted no lee un pasaje y después lo lee de nuevo y le dice otra cosa. O le dice algo adicional aparte de lo que le dijo anteriormente. Porque es palabra viva. Entonces seguimos como. Conocemos. Aplicamos lo que conocemos. Damos fruto. Agradamos a Dios y seguimos conociendo, seguimos creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Y eso es lo hermoso de la palabra del Señor y de su voluntad, porque ahora pertenezco al reino de su amado Hijo. El reino de su amado Hijo. El versículo 16 de aquí mismo de Juan, el versículo 16 de Juan. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y ahora, en el reino de Dios, conociendo su voluntad, su sabiduría, su inteligencia, viviéndola, andando como es digno de Dios, agradándolo en todo, en fruto, el Señor siempre va a moverse a través de un hijo así, porque está viviendo, sintonizado con el reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ahí es donde ya Cristo se mueve a través de nosotros y hace cosas extraordinarias a través de nosotros. Y ahí mismo, busquen también 2 de Pedro. Estamos un poco saturados de textos bíblicos hoy, pero es importante fortalecer este texto. Fue 2 de Pedro 2, el versículo 3 al 8 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Nos han sido qué? Dadas. Como soy parte del reino del amado Hijo, todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, a la piedad, que significa ser llenos de Dios, ya han sido ¿qué? Dadas. Si un hermano ahora dijo, Señor, yo quiero ser luz, yo quiero, no, ya tú eres luz. Vosotros sois la luz del mundo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. ¿Nos las va a dar o nos las dio ya? ¿Nos las ha dado? Porque soy parte ¿de qué? Del reino del amado Hijo. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo no pertenezco a las tinieblas. Vosotros también. Aquí viene, poniendo toda diligencia por esto mismo, por eso mismo, de tener todas las promesas ya dadas por Dios para sus santos hijos, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué significa la palabra virtud? ¿Ah? Aplica la fe en movimiento. La fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Igual la palabra virtud, por ejemplo, esta máquina tiene la virtud de tener, bueno, ni la conozco, de tantas cosas que tiene. No me, ya ni la, ni, la gente conoce mucho. Yo, es como se aprende a usar una máquina, un teléfono de esos sofisticados, birriando, ¿no?
Yo digo, ¿cómo tú sabes tanto el teléfono? Siempre usándolo. ¿Yo por qué sé poco de esta máquina? Porque no la uso. Ahora, pero búscame Biblia, búscame la Biblia para ver si dice, ahí no tienes que agarrarme, yo estoy bien. De este lado. Ahora, sé menos de esta. Pero si tú le pusieras el empeño a tu teléfono, o sea, ponérselo a la Biblia, te aseguro que sabrías mucho más de lo que hoy no sabes. Porque añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿Virtud qué es? Aplica. Esta máquina tiene la virtud de hacer muchas cosas. La fe tiene la virtud de que se puede vivir. Dice, a vuestra fe es virtud, a la virtud, ¿qué? Estoy leyendo acá. A la virtud, otra vez. Conocimiento, sigue creciendo, sigue conociendo la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Miren que el dominio propio va primero que el amor. ¿Qué cosa más extraña? El dominio propio, ¿qué significa dominio propio? El control de mis emociones. Dios me da primero a mí como hijo de Dios dominio propio. El gobierno. Que la carne no me domine. Dominio propio. ¿Y el dominio propio qué? Paciencia. Y después a la paciencia, piedad, que ya consagración. A la piedad, entonces sí, afecto fraternal, que es el amor entre hermanos, y al afecto fraternal, amor, que ya implica al mundo y al prójimo. Pero todo es un crecimiento, tácate. Ahora, si yo cojo una rabia a cada rato y pierdo el control y quiebro los vidrios y ando amargado y con quejas, digo, mi hermano, todavía no has llegado ni siquiera a la paciencia, estás en dominio propio. Tienes que añadir, añade a mí. Que yo puedo aquí ver un ciclo de lo que significa la madurez cristiana, ¿sí o no? Si tú no tienes dominio propio, mentira que tú amas al prójimo. Falso, si tú ni siquiera tienes control de ti mismo. El odio te puede dominar. Muy bien. Entonces, ¿qué implica ser parte del reino del amado Hijo? Andar como es digno, como Dios quiere que ande. Y yo terminé, volvamos al versículo, bueno, en tercer lugar implica andar como es digno de Dios. Digno se traduce en obras buenas, agradándole en todo. Eso es en cuanto a resultado, pero aquí hay algo que es importante, que es el último punto, que implica un carácter de poder en Cristo. Ok, vamos a otra vez a recoger lo que hemos visto. La implicación número uno, ¿cuál es? A ver si se me están oyendo. ¿Cuál es? ¿Ah? Conocer la voluntad. Segunda implicación, ¿cuál es? Andar. El conocimiento se traduce en una acción, fruto, agradándole en todo, creciendo, añadiendo. Y en tercer lugar, habla del carácter. Y aquí es donde yo creo que vamos a poder definir lo que se llamaban el poder de Dios. Yo quiero que ustedes se concentren bien en este texto, 11 y 12. Fortalecidos con todo poder. Muy bien. ¿Qué hace que yo esté en el reino de Dios y ya dejé las tinieblas? Fortalecidos con todo, ¿qué? Poder. Muy bien. Defíname poder. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10. Fortalecidos con poder. Pero ¿cómo yo sé que tengo ese poder de Dios conmigo? Aquí lo dice. Conforme a la potencia de su gloria. Para. Aquí viene. Para. Esa fortaleza se va a traducir en ¿qué? Para toda ¿qué? Paciencia y longanimidad. En esta vida terrenal, lo que necesitamos es la paciencia de vivir y esperar en Dios, en el tiempo de Dios y no el mío, sin alterarme. La palabra longanimidad, ¿sabe qué significa? Largura de ánimo. Hay hermanos que quizás por el agotamiento de la tribulación van cayéndose, no tienen longanimidad. El poder de Dios, toda la potencia del poder de Dios, es para tener la paciencia
de esperar en Dios en el tiempo de Dios y vivir con el contentamiento adecuado en ese tiempo de espera. Porque lo dice el verso que sigue, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí hay tres características de los hijos de Dios que están con poder: paciencia, longanimidad y gozo. Ahí se ve. Hermano, ¿quién no canta cuando va bien? Usted ve, por ejemplo, el pueblo panameño, nosotros los panameños, haciéndose un diagnóstico de nosotros mismos. Somos muy dicharacheros, parranderos, somos muy dados a todo cogerlo a relajo, pero así mismo, con esa vida de chiquillo juvenil, cuando vienen los problemas, somos quejosos, no aguantamos nada, impacientes. Entonces, con el tiempo de nosotros, hermano, yo les voy a decir algo, honestamente, como hijo de Dios, estamos hablando del reino de Dios. En el reino de Dios, Dios quiere, con su poder, nos da todo el poder para que podamos soportar con paciencia, longanimidad y gozo, y encima dar gracias por todo lo que ocurra en nuestra vida terrenal. Eso es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Porque sépalo, cuando nosotros hacemos un matrimonio aquí, ¿cuál es el compromiso? Nosotros vamos a ser felices en tiempos de prosperidad y en tiempos de ¿qué? De pobreza. En tiempos de salud y en tiempos de ¿qué? De enfermedad. Porque yo quiero decirles algo, nosotros como creyentes vamos a tener, estar expuestos todos los días a algún tipo de prueba. ¿Y sabe qué nos va a acompañar con nosotros? La paciencia, la longanimidad y el gozo del Señor. Porque yo todavía no he conocido ningún niño que nazca que nació a carcajadas. Todos salen llorando. Porque hasta la fecha no he conocido ninguno que haya llegado riéndose. ¿Sí o no? Y lo que el Señor nos va a fortalecer a manos llenas es el poder. ¿Para qué? Para soportar con paciencia, longanimidad y gozo lo que venga. Y eso se llama estar dentro del reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Sí o no? Vamos a consultar esto. Vamos a consultarlo. Vamos primero con el aguijón de Pablo, 2 Corintios 12, 9, 10. 2 Corintios. 2 Corintios 12. El apóstol Pablo oró tres veces. ¿Y qué contestó el Señor? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Es decir, que cuando el apóstol estaba pasando con los más graves aprietos y problemas, el poder de Dios estaba con él, dándole ¿qué? Paciencia, longanimidad, gozo y acción de gracia. Ese es el poder de Dios. ¿No está muy de acuerdo con eso? Yo no sé, usted deje que pase el tiempo para ver si eso no es lo que es el poder de Dios en acción en esta tierra. Y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál es el poder de Cristo? La paciencia, la longanimidad, el gozo y la acción de gracia. Traduciéndolo de una forma práctica, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo, vamos a leer Filipenses 4:13, que todo el mundo se sabe de memoria, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa todo? Con paciencia, con la longanimidad, con gozo y ¿con qué? Acción de gracia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es, Dios quiere que el poder, el carácter de su poder,
de Cristo está en mí. Está en mí. ¿Y qué dijo Cristo? Nosotros somos vasos de barro, pero para que la excelencia del poder esté en, sea de Dios y no de nosotros. Solamente, ¿cuándo fue? Ayer, antes de ayer, me dio un dolor, pero un dolor punzante, duro, que todavía no sé qué, estoy esperando que el cedo venga. Pero fue que me paralizó todo esto, como a golpe de 2 de la mañana, y digo, oye, Señor, llegó mi día. Llegó mi día. Y eso fue para uno sentía, digo, vas a morir, ¿eh? Vas a morir. Hoy vengo por ti. Yo digo, oye, está dura esa. Sentí. Me metí hasta en el chorro de agua ahí, tratando de como de anestesiar el dolor. Y Katy conmigo ahí. Katy tuvo ahí, que es la compañera. Esa señora me buscó todo. Digo, Katy, no hables, porque no puedo contestarte. Me duele tanto que me. No te puedo contestar. Ella ahí encima mío, cuidándome todo, tata. Y yo no sé qué, honestamente no sé qué fue lo que pasó. Pero fue algo fuerte. Y lo que quiero decir con esto es que somos vasos de barro. Ya estoy bien, al día siguiente me fui a caminar y todo. Y andando y bien. Y quería ir hasta el campamento anoche, ayer, pero no fui, el sábado. Pero el Señor quiere que nosotros nos refugiemos en Él para adquirir la fortaleza. Nadie es fuerte por sí mismo. En un momento dado, por eso que dice la Biblia que el corazón, ¿cómo es? Perverso. Traicionero, tú estás tranquilo y ¡púcuti! Te cayó encima algo. Yo estoy seguro que no fue corazón, yo tengo otra teoría, pero es traicionero. Y lo que quiero decir es que siempre, a medida que pasan los años y a medida que pasan los días, cada día, vamos a necesitar la fortaleza de Dios para cada momento de nuestra vida. Cada momento en nuestra vida. Cada momento. Yo soy un vaso. Dice que la mujer es un vaso, ¿qué? ¿Cómo dice la Biblia? Más frágil. Quiere decir que el hombre también es frágil. Pero la mujer, más. Pero los dos somos vasos de barro. Es decir, que nos caemos y quedamos quebrados. Entonces, por eso, la fortaleza siempre, buscarla en el Señor, en el Señor, en el Señor, Señor. Santiago 1, 2, 4, son textos que la gente no le gusta. No le gusta, ni que son hijos chiquillos malcriados que no quieren aprender del Señor, nada. Quieren trasladarse, ellos creen que la vida es candilejas. Santiago 1, 2, 4, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere el Señor? Que tengamos un carácter. Nosotros vamos a comprobar el poder de Dios en las cosas de la vida, en las debilidades, afrentas, humillaciones. Dios se va a glorificar y cada vez que hay un problema no se queje, no le robe la gloria a Dios y aprenda que Dios está formando un carácter como porque fuiste trasladado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Y como Él, como pertenecemos a su reino, Él quiere formar un carácter en nosotros. Si Dios es el alfarero, déjese formar, hermano. ¿Puede el barro decirle al alfarero, por qué me hiciste así? Dios, no te importa, el barro no le puede decir nada al alfarero. Y dice el verso que sigue, dice, y si alguno de vosotros, bueno, ya, más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis qué, hermanos,
para que seáis, ¿qué, hermanos? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere? ¿Que tengas el carro último modelo o para que seáis perfectos, incabales, sin que os falte cosa alguna? ¿Sin que os falte qué? Cosa alguna, perfectos y cabales. La paciencia. Dios quiere la paciencia, longanimidad, gozo y acción de gracia para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, porque tú estás ahora en el reino de del amado Hijo de Dios. He sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Y volviendo entonces, vamos a repasar los últimos versículos. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen poder sobre mí porque soy hijo de Dios, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre. Cristo me redimió. ¿Qué significa la palabra redención? He sido comprado por precio, he sido rescatado, he sido trasladado del mundo al reino de Él por la sangre de Cristo. Soy propiedad de Dios ahora mismo. El perdón de pecados. Cristo me ha limpiado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora como aplicación final, hermano. Cristo dijo unas palabras. Vosotros decís, yo soy el Maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy. Jesús como maestro enseña cómo obedecerlo, y como Señor ordena obedecerlo. Como maestro me enseña, pero como Señor me dice que le obedezca en cuanto a lo que yo le enseñé. Si tú no tienes el deseo de aprender el conocimiento de la voluntad de Dios y poner a Cristo como tu Señor, entonces no vas a poder vivir digno de la vocación de hijo de Dios. Y tampoco vas a tener el carácter de paciencia, longanimidad, gozo y acción de gracia. Hermano, cuando uno llega a un trabajo nuevo, usted no ha visto, cuando uno va a un trabajo nuevo, ¿cómo llega uno? Una cara de buena gente que pone el nuevo. Y la gente también, los compañeros, comienzan a saludarlo. ¿Y cómo es este? Es el nuevo, el nuevo. Y él quiere mostrar su mejor rostro. El tipo quiere saber la empresa, quién es el jefe. Pero lamentablemente con los años se le va pegando la vagabundería de la oficina. Muchas veces. Me acuerdo de un abogado, muy chistoso él, que él dice, Ricardo, venía de un campo de allá de Veragua. Y me dice, Ricardo, tuvieras que a mí pasaba una pena muy grande. Cuando me nombraron a mí, yo estaba en la entrevista con el jefe y me dice, ¿este es tu primer trabajo, ah? Sí, el trabajo, una oficina. Se nota que estás nervioso, ah, estás nervioso. Se me nota. Dijo, no, es que te trajiste la marca de la camisa nueva. Tenía la marca de la camisa nueva. No se había quitado ni siquiera el cartón que venía por acá, por la... Sí, Ricardo, porque cuando uno quiere estar nuevo, uno quiere quedar bien. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo he sido trasladado, es como si yo haya trabajado un trabajo de esos malos, perversos, y ahora estoy trabajando con un jefe amable, agradable, que él me ha dado un sitio de lugar, de dignidad. Lo que yo más deseo, que es, ¿qué sería? Agradarle, ser servicial, atender sus instrucciones, seguir sus memorándum, ser un buen compañero, siempre ser, ayudar a la empresa, a la obra, adelante, ¿verdad? Es lo normal. Nosotros también, pero hermano, ¿por qué no somos más agradecidos con Cristo de que nos trasladó de las tinieblas, de la pocilga del mundo, de la selva del mundo, al jardín de Dios, que es su iglesia? Y seamos más consecuentes en cuanto a qué, en conocer su voluntad, en andar como yo te digo que debes andar y tener el carácter que yo te quiero de que tengas.
Esas son las tres cositas que Dios nos está diciendo aquí. Si vivamos como Dios nos dice que vivamos. Lo revelado pertenece a los hijos, lo oculto le pertenece a Dios. Así que vamos a orar en el nombre de Cristo, pidiéndole a Dios. ¿Qué le vamos a pedir al Señor?